Victoria, me da mucho gusto verte. A mí también me da mucho gusto verlos, señor y señora Acevedo. Para nosotros también es un placer verte, Vicky. Bueno, yo los dejo, mi amor, para que puedas atender a gusto a tus visitas. No, no, ¿a dónde vas? Voy a ver a mi mamá. No, ¿por qué no? Háblale por teléfono y que venga. Es una tarde de amigos, mi amor, ándale. Llámala. Bueno, hablando de eso, creo que tú tenías algo que hablar con Raúl, ¿no? ¿Yo? No, no, no. Sí, algo tenemos. Sí, claro, ya me acordé. Teníamos que hablar algo. Sí, sí, de lo, sí. Sí, de lo, Jorge. Ah, sí, sí, sí. Ya me acordé. Había acordado que tenía que claro. Bueno, yo me voy a ver a mi mamá. No, no, Victoria, espérate. No te vayas. ¿Qué pasó, señora? Mira, yo sé que te cuesta mucho trabajo perdonarme. Y no te culpo. Dice cosas terribles. No, no, no es eso, de verdad, ya. Mira, yo sé que sí, pero... pero yo soy paciente y voy a ganarme tu confianza. Mire, es que eso es lo que yo no entiendo. No, no sé por qué es tan importante para usted ganarse mi confianza. ¿Por qué le interesa tanto ganarse mi perdón? Pues, bueno, yo pienso que a mí no me hizo falta la señora que me trajo al mundo, sino al contrario. Es que con mi mamá negra, pues hasta pienso que tuve más de lo que merezco. ¿La quieres mucho? La adoro. Mi mamá es un regalo del cielo. Es todo, todo, todo lo que una hija podría pedir y hasta más. Esa señora hizo un gran trabajo. No solo se ganó tu amor, sino que crió una mujer derecha y con valores. Bueno, no se crea, sí fue una labor difícil. ¿Sí? Sí. Y sabe, me cuidó hasta cuando estuve encerrada. ¿Y cómo le hizo en esos momentos? Pues acompañándome. Yo me sentí acompañada y eso hizo que el tiempo pasara más rápido. De todo corazón, espero que su hija haya corrido con la misma suerte que yo. Estoy segura que sí. A mí me encontró mi negra dorada, que es la mejor madre. Mucho más que la que pudo haber sido la mujer que me trajo al mundo, porque por lo menos ella nunca me abandonó. Victoria, te quiero invitar a mi casa. Mira, ya me he dado cuenta que te cuesta trabajo perdonar y aceptar a la gente en tu vida. Bueno, es que no es necesariamente eso. Es más bien que me acuerdo de las cosas y el perdón no es el problema, sino olvidar. Es difícil, ¿no? Pero bueno, no tienes por qué olvidar. Solo darte la oportunidad de crear nuevos recuerdos. ¿Y usted para qué quiere que vaya a su casa? Pues porque eres la mejor amiga de Luz Clarita y tenemos una boda que planear. Ella se va a casar con mi hijo y... tú y yo somos parte de eso, ¿me tienes que ayudar? Bueno, pues... ¿sí? Me gusta la idea. Perfecto. Qué detalle que hayas venido a visitarme. No sabes Perdón, lo feliz que me hace. ¿Tú qué haces aquí? Quiero que te largues inmediatamente de mi casa. ¿Pero cómo te atreves a tratar así a mi invitada? ¿Quién te has creído no, tú? No me creo ni más ni menos de lo que soy, señora. Se lo recuerdo que soy la esposa de Raúl y por lo tanto también soy dueña de esta casa. Así que exijo que se me respete y esta señora se va. Se larga en este instante. No, es que perdóneme, pero usted no tiene idea lo que esta mujer ha causado, el daño que nos ha causado a todos. No, espérate. ¿Daño es el que haces tú al mantener a una hija y a una madre separadas? Señora, yo no hago nada. Yo no he tenido nada que ver con eso. Elsa solita es la que no acepta a Magdalena y sus razones tendrá. ¿Y tú? ¿La apoyas? Ay, mira, no creas que no me he dado cuenta, Victoria. El que tú no quieras a tu madre natural no te da derecho a andar esparciendo odio por el mundo. ¿Eso qué tiene que ver? Sí, exactamente eso que tiene que ver. Señora... usted no sabe nada sobre mí. Y perdóneme, pero yo no sé de la que anda ahí esparciendo odio por el mundo, como usted dice, pero tampoco soy una dejada. Yo ya no quiero problemas contigo. Yo solamente vengo porque aquí está mi familia y quiero recuperarlos. ¿Y qué? ¿Qué vas a hacer, Victoria? ¿Me vas a acusar con mi hijo? ¿Vas a pedir auxilio?
¿Qué vas a hacer? Pues mire lo que voy a hacer. ¿Eh? ¡No, Victoria! ¡Ay, no! ¡No! ¡Oye, Victoria! ¡Suelas! ¿Qué es eso? ¡Ayúdame, Marisabel! ¡Qué educación de esta gente! ¡Marisabel! ¿Se siente mal? Sí, sí, estoy bien. ¿Eh? Estoy bien. Estoy bien. Gracias. ¿Qué te ríes? No, 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 no le doy chiste a esto. ¿Estás loca o qué? No me río porque sea chistoso. Me río de felicidad por lo que estás haciendo. A ver, oriéntame, porque no te entiendo. Estás metiendo la pata hasta el fondo, Victoria. Y lo mejor es que yo no tuve que mover un solo dedo. Estás loca de remate, Magdalena. Estás loca. Esa mujer, tu suegra, es muy peligrosa. Y si lo sabré yo por experiencia propia. Y tú le acabas de dar el único motivo que ella necesitaba para destruirte. Pasarle por encima. Yo solamente estoy defendiendo a mi familia de ti. Lo que quiero advertirte, a ver, escuincle, estúpida. No es porque no quiera que te pase nada malo, sino porque yo me voy a divertir muchísimo más si no te toma desprevenida. Acabas de firmar tu muerte. Ya solamente estás diciendo estupidez, yo no sé ni por qué te estoy escuchando. Vete a hablar a otra parte porque no te quiero, no te quiero aquí, no te quiero cerca de mi familia ni de mi casa. ¿Te quedó claro? Ahora, ¿cómo vas? ¡Ay, qué ruido es este! ¿Parece vecindad? ¿Cómo te atreviste? Señora, no hice nada. Solamente limpié la casa. A ver, por favor, ya, tranquilas, por favor. No, ya, no te alteres, así no pasa nada. No, es que no tiene por qué pasar nada siempre y cuando nos respetemos, señora. ¿Y dónde aprendiste ese comportamiento, eh? ¿En la cárcel? Sí, precisamente lo aprendí en la cárcel. Y también aprendí muchas cosas más que estoy dispuesta a hacer para defenderme a mí y a los míos. Me estás amenazando, ¿eh? No, para nada. Yo no amenazo, yo actúo. Yo también, fíjate. Porque para saber defenderse, no se tiene que haber estado presa. Mire, de verdad, no quiero problemas, no quiero seguir peleando con usted. Solamente quiero que entienda que esa mujer aquí no es bienvenida y no puede regresar. ¿Eso? Lo veremos. Lo veremos. Yo tengo derechos porque soy la mamá de Raúl. Nadie dice que no, señora. Pero no tiene por qué pisotear los míos para hacer cumplir los suyos, los de Elsa, los de Raúl. A ver, por favor, tú eres la que no respeta. ¡Tú, niña! Señora, ¿cómo se lo explico? Magdalena no es quien usted cree. Ella nos ha hecho muchísimo, muchísimo daño, sobre todo a Elsa. ¿Usted cree que es ya gratis, que ella no quiere ver a la persona que le dio la vida? Pues no. Elsa tiene que aceptar a su madre. Así es. Es que... Señora, nosotros no podemos tomar decisiones por la gente. Y si Elsa no la quiere ver... Ya, por favor, no se peleen. Ya, tranquila. Es que hasta el mismo Raúl le afecta la presencia de Magdalena. Es importante que vaya sabiendo que cuando me propongo algo, lo consigo, ¿eh? Mi única intención es reunir a una madre con su hija. ¿O qué? ¿Esperabas escuchar otra cosa? Pues eso no va a pasar, al menos que Elsa lo decida, porque es decisión suya. Ay... Por favor, mira, tú hablas mucho de respeto, pero solo lo pides, ¿no lo das? Señora, por favor, no quiero pelear. ¡Ya! Eso lo hubieras pensado antes de echar a mi invitada, ¿eh? Mire, 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 para empezar, usted no tiene por qué haber metido a la señora Magdalena esa que aquí no es bienvenida, ¿eh? Pero ¿cómo se le ocurre también a usted? Por favor. ¡Señora! ¡Señora! Señora, ¿qué le pasa? Sí, estoy bien. Señora, no pasa nada. A ver, respire. Mire, la señora y yo tuvimos una discusión, pero ya todo está bien. Mire, ya estamos tranquilas, ¿verdad? ¿Cómo le puedo ayudar? Respire, trate de estar tranquila. ¿Qué está pasando, Cecilia? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Mi amor. Cecilia, ¿qué pasa? ¿Qué sientes? Mira, mi amor, se sintió mal, su marido se cayó. ¿Qué pasó? Rápido, vamos. Tranquila, ¿eh? Tranquilo, tranquilo.